Muy buenas tardes a todos que nos están viendo, que nos van a ver ahorita en el futuro. Buenas tardes a todos. Espero que todos estén bien, con salud, disfrutando el día bien hermoso que tenemos hoy. Mi nombre es Marta. Yo soy una de las profesoras de canto en el Opus Ética Music School, que está localizada en Corona, New York. Y bueno, como muchos saben, por lo que estamos pasando en estos momentos, este país, esta pandemia del virus, nosotros hemos decidido de hacer estas clases virtuales y por ahora estamos en Facebook Live, pero como ven en la descripción, ahí está un link donde pueden para el futuro registrarse para tener más de estas clases virtuales de canto. Entonces están todos invitados para registrarse, pero hoy es para todos, niños, adultos, jóvenes que están interesados en el canto. Y por los que ya tienen hijos en la escuela o los que están estudiando, por ahora la escuela Opus Ética va a estar cerrada hasta nuevo aviso. Entonces, si desean más información, pueden contactarse con el José Gómez, Panchito Gómez. Él da su información aquí en la página. Pueden contactarse con él para más información en cómo vamos a seguir en adelante. Ok, so, ahora para lo canto. Como yo soy una cantante de ópera, he estado cantando toda mi vida música ecuatoriana, clasical, música de la iglesia por casi 12 años. Y de verdad, el canto es un proceso largo, para decir la verdad. Y el canto es un poco diferente que otros instrumentos, porque el instrumento de nosotros está aquí. Y hay que cuidarlo mucho, hay que cuidarlo con tomando tés, tomando mucha agua, no tomando cosas frías. Y eso es lo peor para mí, porque a mí me encanta el helado. Pero es bien importante cuidar la voz. Y una de las cosas más importantes también es la respiración. Y hay bastante, y muchas personas a veces piensan como, con unas 4 o 5 clases ya justo va a ser. No, yo sé, como conmigo, con muchas de mis amistades que también trabajan en la escuela, es un proceso largo de muchos años. Como yo dije, ahorita ya son 12 años y hasta ahora todavía sigo aprendiendo muchas cosas más. Y ahorita estoy ya por culminar mis estudios para recibir mi bachelor's degree de educación de música en Queens College. So, y después de eso no significa que ya se termina ya. Hay que seguir ensayando, practicando todos los días. Y como yo digo a muchos de mis estudiantes, no importa el estilo que quieres así, aunque sea rock, música ecuatoriana, San Juanitos, ópera, clasical, es lo mismo. Todo se necesita la práctica, el ensayo. Una de las cosas bien importantes también es el calentamiento de la voz vocal. Pero vamos a ir en orden primero. So, el primer paso para cantar es cómo uno se presenta, como su espalda. No hay que estar como así. Muchos están así por las cosas de la vida. Hay que ponerse bien la espalda bien recta, los shoulders, los hombros abajo, todo relajado. Y también a veces el primer paso es masajearse un poco aquí, porque esto utilizamos nosotros todos los días cuando hablamos, gritamos, en el trabajo, tanto. Entonces vamos a empezar así. Vamos a masajear un poco la mejilla aquí, bien suave. Y vamos a hacer círculos con nuestro cuello, pero bien suavecito para relajarse un poco el cuerpo. Si lo hacen muy fuerte, le va a dar un poco de dolor. Al otro lado. Una vez más, al otro lado. Y vamos a ver aquí, vamos a un poco mover el cuello bien suavecito a la derecha, a la izquierda, sentir aquí que se estira un poquito, pero no muy fuerte, pero un poquito. Una vez más a la derecha y otra a la izquierda. Y eso se puede tomar como unos 10
minutos, lo más tiempo que usted desea, lo más que lo hace, lo mejor. Entonces, después de eso, el próximo paso sería la respiración. So, de momento. La respiración, eso es lo más importante para un cantante. Como dije antes, no importa el estilo, el genre. Perdón si digo algo en inglés, yo más hablo en inglés, pero justamente tiene que saber los dos lenguajes. Entonces, no importa el genre, aunque sea rock, jazz, opera, música colombiana, ecuatoriana, la respiración es lo más importante, necesita mucho aire. Por eso nosotros tenemos que tener una postura recta para que el aire pase bien, sin problemas. Si estamos así o así, el aire del diafragma, lo que todos nosotros tenemos aquí abajo, debajo del ombligo, creo, del belly button, ahí pasa el aire. So vamos solo a respirar, inhalar profundamente. Y exhalar. Inhalar. Y exhalar. Una vez más, inhalar. Y exhalar. Ahora, otro ejercicio en que podemos hacer es para controlar la respiración. Es el primer paso es que vamos a inhalar, pero por 4 segundos, y después vamos a exhalar por 8 segundos. Ahora, tenemos 4 segundos para respirar. No significa que vamos a hacer... No, porque primero eso le va a dañar un poco la nariz aquí, pero también eso mejor le va a hacer tener menos aire en vez de más. Son los 4 segundos, vamos a respirar. Okay. Y vamos a inhalar por 4 segundos y vamos a exhalar por 8 segundos, ¿ok? Yo voy a contar para mí misma. Si están mirando en casa, también lo mismo, cuenten con los dedos, o si están con alguien, que ellos cuenten e intercambien como más lo puedan hacer. Ok, vamos a respirar por 4 segundos. Muy bien. Entonces, ahora vamos a inhalar por 4 segundos y vamos, esta vez vamos a agregar 4 segundos más cada vez que lo hacemos. So, vamos a inhalar por 4 segundos y vamos a exhalar por 12 segundos. ¿Okay? ¿Listos? Respirar. Muy bien. Vamos a hacerlo... Vamos a hacerlo dos veces más y ahora esta vez vamos a inhalar por 4 segundos y vamos a exhalar por 16 segundos. Sí, así es, se ve un poco largo, pero ahora lo que podemos hacer es cuando exhalamos, en vez de hacer todo rapidito, vamos a hacerlo un poco más suave. So, ahí va a tener más tiempo, más aire para tenerlo por 16 segundos. ¿Okay? Vamos a inhalar por 4 y vamos a exhalar por 16. Respirar. Y ve cómo me sobró mucho aire al final. Es porque en vez de exhalar fuerte y duro, exhalé un poco más suave. Entonces ahí tuve más aire para sostenerlo. So, y antes de nada, yo cuando exhalamos, a mí me gusta hacer shh, porque ahí uno mismo se escucha la respiración y escucha cuánto de mucho está respirando y cuánto de less. So, se puede escuchar uno mismo su propia respiración. So, por último, vamos a respirar por 4, inhalar por 4 segundos y vamos a exhalar por 20 segundos. Y si mi mamá está mirando detrás de las cámaras, como que sí se puede hacer, ¿ok? Inhalar 4 y exhalar 20. Respirar. Y cuando ya estén bien haciendo ese ejercicio, bien cómodos, pueden hacer menos segundos cuando inhalamos. O por ejemplo, ahorita estamos inhalando por 4 segundos, pero ya cuando está cómodo con eso, puede solo ser por 3, por 2, por 1 segundo. Muchos de mis estudiantes en la escuela ya solo respiran por 1 segundo y pueden exhalar por 20, 24, hasta 30 segundos. So, eso toma mucha práctica. ¿Ok? So, ese es un ejercicio de la respiración. Hay bastantes, pero solo por hoy vamos a hacer ese. So, aquí le escribí, entonces vamos a inhalar por 4 segundos,
y exhalar 8, después 12, después 6, 16, después 20 y lo más que puedan hacer. Y el goal de esto es poder sostener la respiración por tanto cuanto tiempo que desea, porque cuando uno está cantando, cuando está en el escenario, se necesita bastante aire. Y los que cantan con música alegre se necesita bastante porque están bailando, están animando, están cantando. So eso ya es mucha la práctica. ¿Okay? Y el próximo step, el próximo paso, son los calentamientos de la voz. So, aquí tenemos la escala. Muchos ya lo han visto antes, maybe. Es solfegio. No sé cómo se dice en español. Solfegio, creo. No, pero yo sé, sorry. En inglés se llama solfegio. So, es do, re, mi, fa, sol, la, si y do. Y entonces bajando la escala es do, si, la, sol, fa, mi, re y do. So, se escucha así. Lo voy a tocar en el piano antes de cantarlo para que lo escuchemos todos. Bajando. Okay. Ahora le voy a cantar. Voy a hacer un poco de espacio para que los que estén mirando en casa lo puedan escuchar bien. 3, 4. Do, re. Mi fa sol la si do, do si la sol fa mi re do. Y es bueno si podemos hacer esto todo solo con un breath, con una respiración, pero si necesitan ese push, un poco más de un push, pueden respirar después de sol. So, por ejemplo, do re mi fa sol la si do, bajando lo mismo, do si la sol fa mi re do. Entonces, bueno, cada vez en el piano, si saben tocar piano, vamos a subir por cada medio tono. So, ahorita estamos en do, ahora vamos a ir a do sostenido y es lo mismo. Do, re, mi, fa, sol, la, si, la, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Vamos a ir subiendo. Do, re, mi, fa, sol, la, si, la, do, si, subiendo por medio tono. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Me voy a hacer unos más, pero sin que yo cante. O si están mirando en casa, lo pueden tratar ustedes sin que yo cante, ¿ok? Dos, tres, cuatro. Respirar. Una vez más, yo no voy a cantar esa vez. So, si están en casa, trátenlo. Una, dos, tres, cuatro. Ustedes en casa. Una, dos, tres, cuatro. Respirar. Respirar.
respirar. Bien difícil para de hacer es cuando respiramos, hacemos yo digo, yo a veces lo hago también, pero cuando especialmente ahorita cuando estamos haciendo calentamiento de la voz, tratemos de no moverlo mucho así. En vez de hacer do, hagamos do re mi, y si podemos sostengámoslos aquí con las manos para que no lo hagamos así. Si se están empezando a subir, bajarlo un poco, ok. Perdí mi página. Okay. Vamos a empezar aquí, estamos aquí, do, una, dos, tres y cuatro. Seguir bajando. Para los hombres pueden cantar bien bajito, pero hay también algunas mujeres que pueden cantar ahí. Una, dos, tres, cuatro. Respirar. Hasta ahí yo hice un poco así como, es un poco, es difícil de quitar ese hábito, pero poco a poco con la práctica, ¿ok? Do, una, dos, tres, cuatro. Solfegio, si le digo mal, le puede corregir. Panchito puede corregir. Entonces, es bueno memorizarlo. Aunque sea cuando estén lavando los platos o en el trabajo, decir do, re, mi, fa, sol, la, si, do, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Esa es la escala más básica que se usa en la música, especialmente para el canto. Fue creado, creo que el año 1400 por unos músicos en la iglesia católica. Entonces, desde ahí es una escala muy importante. Para la voz, para practicar, enseñar, aprender a cantar. El próximo paso son los sonidos vocales. Yo creo que así se llama. En español se llama, a mí digo en inglés, se llama vowels. A, E, I, O, U. Entonces díganlo conmigo donde sea que estén. A, E, I, O, U. Y se usa ese ejercicio porque a veces cuando cantamos o en general cuando hablamos, hablamos como así, no se puede entender. Como la boca ni se mueve, se queda así. Especialmente si estamos cantando así, no se escucha nada. Como no se entienden las palabras. Yo siempre digo a mis estudiantes que pueden tener una voz bien linda, bien hermosa, pero si hablan así, no se escucha nada, no se entiende la palabra. Como se suena un poco como medio raro. Entonces por eso tenemos los sonidos vocales A, E, I, O, U para poder practicar eso, para poder pronunciar las palabras bien. Cuando cantamos, lo hacemos un poco exagerado. En vez de decir, vamos a hacer así. A, E, I, O, U. ¿Ustedes vieron cómo yo exageré un poco? En vez de decir, A, E, I, O, U. Dice, A, E, I, O, U.
Entonces, para las, antes de seguir, antes de continuar, digo, para los que están recién viendo, transmitiéndose aquí, dije al comienzo que la escuela de Opus Ética va a estar cerrada por ahora, por eso que estamos pasando por el virus, por todo eso. Entonces, para la seguridad de los niños, de los adultos, de los padres, de todos los que forman parte de nuestro equipo, vamos a estar cerrados hasta nuevo aviso. Pero si desean más información, si desean cuándo vamos a empezar clases o cómo, pueden comunicarse con esta página o con José Gómez, el encargado de todo. Creo que aquí en la página está el número de teléfono. Entonces, para los, también los que están recién transmitiéndose y no me conocen, yo soy la profesora Marta y soy una de las profesoras de canto de la escuela. Entonces, estamos aquí siguiendo con nuestra clase online de canto. ¿Ok? So, vamos a seguir con el ejercicio de los sonidos vocales para la pronunciación y vamos a exagerar cada sonido vocal, ¿ok? A, E, I, O, U. Vamos a ir subiendo. A, E, I, O, U. Vamos a ir subiendo. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Si no, yo puedo seguir hasta más arriba, pero vamos a estar aquí toda la noche. Ahora voy a hacerlo solo con piano. O sea, si están mirando en casa, de verdad les recomiendo que lo intenten de donde estén. No importa si están personas ahí, no importa, pero trátenlo conmigo, ¿ok? Una, dos, tres, cuatro. Seguimos subiendo. Tres, cuatro. Para que puedan regresar cuando quieran. ¿Ok? Ahora vamos a empezar yendo eso mismo, pero vamos a bajar. Para la voz de los hombres o para las mujeres que cantan medio bajo. Entonces, la música, para los cantantes, hay cuatro o cinco. Las cuatro básicas son bajo, bass, tenor, tenor, creo, alto, alto, que es la voz como baja de la mujer, y soprano. So, ahora cuando vamos ya más de eso, hay entre cada medio hay uno más. So, por ejemplo, la música clásica de ópera, yo soy considerado un mezzo soprano. So, mezzo es medio, soprano con medio soprano. So, yo soy casi soprano, pero no ahí. Es en el medio de alto y soprano. So, entonces, cuando tengan una clase privada, ahí podemos ver qué tipo de voz tiene usted. Entonces, soprano es la voz de mujer alta, alto es la voz de mujer baja, y tenor es la voz de hombre, la más alta, y bass, bajo, es la voz de hombre bajísima. So, tiene que ser como ahí. Vamos a hacer la bajo, ¿ok? Lo mismo. A, E, I, O. Va a tratar usted. Listo.
4. Casi, casi. Yo creo que lo hice decente. ¿Qué bien, mamá? Ok. Y por último, por hoy, vamos a hacer una más. Un ejercicio más. Por último, vamos a... hagamos el... Es lo mismo. Na, ne, ni, no, nu. Son lo mismo con el sonido vocal, pero puede agregar un consonant en frente de cada vowel, de cada son de vocalización. Son na, ne, ni, no, nu. Y como lo hicimos antes, vamos a exagerarlo un poco para practicar la pronunciación de las palabras. Son na, ne, ni, no, nu. Eso sería na, ne, ni, no, nu. Voy a hacerlo de nuevo. Escuchen. Na, ne, ni, no, nu. Vamos a ir subiendo, respiren. Na, ne, ni, no, nu. Na, na, ne, ni, no, nu. Y yo siempre recomiendo como hacerlo, como si estuvieran tratando de ser un cantante de ópera. Ya sé que ese estilo no es de todos, pero si hacemos na, na, ne, ni, no, no. ¿Cómo escuchan la diferencia entre eso y na, ne, ni, no, no? Ahí se escucha un poco más claro, es decir, na, no, con abrir la boca un poco, no. Sí. Pero mi mamá está detrás de la cámara, está intentando todo. So es no, no, na, 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 ne, ni, no, nu. ¿Ok? Vamos aquí. Na, ne, ni, no, nu. Respire. Na, ne, ni, no, nu. Vamos a ir subiendo. Respire. Na, ne, ni, no, nu. Vamos a ir subiendo. Respire. Na, ne, ni, no, nu. Ahora, para el que esté siguiéndonos, voy a tocar solo el piano para que lo puedan intentar en casa. Respire. Entonces siempre el cantante, el amigo favorito, el mejor amigo, digamos, de un cantante es el piano. Eso es lo que yo digo, porque es necesario saber algún instrumento un poco para poder uno mismo calentarse la voz. Entonces en el piano cada nota sube un medio tono. Entonces ahorita estamos subiendo y bajando medio tonos. Okay. Vamos a empezar aquí. Na, ne, ni, no, nu, ahora lo van a intentar en casa, respiren. Thank you.
parte baja de la voz. Ahora aquí se hace un poco difícil hacer como dije antes, como cantante de ópera. Ahora aquí podemos empezar a relajarnos un poco más, porque este tono es como el tono en que uno siempre habla, o sea, es la parte más cómoda de la voz. So aquí no es necesario hacer nane, podemos hacer nane ni no no. Pero obviamente en un Facebook Live no podemos hacerlo todo, porque también mi voz se cansa. Entonces, primer paso, su postura, ¿verdad? ¿Postura? Sí, pero mi mamá está detrás de las cámaras ayudándome en mi español. El segundo paso es la respiración. So, el que hicimos es inhalamos 4 segundos y exhalamos 8. Y cada vez que lo repetimos, agregamos 4 segundos más después de cada test. Y el tercer paso, ahí vamos a los ejercicios de la voz, del calentamiento de la voz. Y muchos algunas personas vienen y dicen, pero ¿por qué necesitamos hacer eso? Solo quien hizo el canto y ya. Y de verdad, realmente si no calentamos la voz se puede dañar rápido. Por ejemplo, un jugador de fútbol, de básquetbol, un deportista no va directamente a jugar. Ellos se hacen estiramiento del cuerpo, corren un poco, calentamiento. Entonces lo mismo con nosotros, con los cantantes y también con los pianistas, con guitarristas, hacen escalas para mover los dedos. Tenemos que hacer el calentamiento de la voz. Y ahí, cuando la voz se acostumbra a hacer eso, ahí ya no se cansan tan rápido, ahí pueden cantar un poco más, la voz no se cansa. Muchas personas me preguntan, ¿pero por qué mi voz se cansa rápido cuando estoy cantando? I'm like, bueno, ¿calientas tu voz? Y me dicen, ¿qué es eso? O no saben, o dicen no. Entonces, por eso yo creo que uno que de verdad quiere mejorar la voz y cantar, debe hacer esto al menos como unos 15, 20 minutos al día. No es necesario hacer eso por 3 horas. Es un poquito, como 15 minutos, 20 minutos al día, hacer eso es cantar cualquier canción que usted está practicando, queriendo aprender. Es bien importante el calentamiento de la voz. So, para los que ya los están viendo de nuevo, mi nombre es Marta y soy la profesora de canto en Opus Ethica Music School en Corona, Queens. Y ahí estamos también, tenemos profesores de guitarra, de piano, de bajo, de bastante sonido, producción musical creo. Y entonces, por ahora, los que no me han escuchado todavía, la escuela está cerrada por eso del coronavirus. Entonces, para la protección de los profesores, más de los estudiantes, los niños, los papás, todos vamos a estar cerrados hasta nuevo aviso. Entonces, si necesitan más información o tienen preguntas en cómo vamos a seguir durante este tiempo, pueden contactarse con José Gómez, el director de la escuela. Yo creo que el número está aquí en la página. Si tienen a mí de amiga en Facebook, mi nombre es Marta Lucía, y ahí me pueden preguntar cualquier cosa. So, iba a poner al hermano Don José ahí, pero no sé cómo hacerlo en Facebook Live. No soy buena para la tecnología. Pero si tienen más preguntas, pueden mandarnos un mensaje aquí en la página de Opus Ética a José Gómez o a mí misma, Marta Lucía. So, yo creo que eso sería todo por hoy. Y aquí también en la descripción, si desean seguir teniendo esas clases virtuales por video chat, ahí está la registración en el link. Entonces ahí podemos seguir con esas clases. So, eso sería todo por hoy y espero que todos estén bien, con paz, con salud. No creamos todo lo que vemos en Facebook y sigamos adelante con nuestras vidas. ¿Okay? Que pasen feliz tarde y que Dios bendiga a todos.